Hey friends, welcome back to my channel. In this video guys, I'm gonna be sharing with you guys what I bought today at Walgreens. And this just started May 24th, and let me see, what's the last day? May 30th. So that's the last day for these deals for this week at Walgreens. That is Saturday, so you guys still have days to take advantage of some of these great deals that we have at Walgreens. If you guys didn't know, check your Walgreens account. We did got great digital coupons guys for for some of these deals that you could guys get them totally free with a money maker. So we got this one. These are some of them that I already redeemed on my account. So we got a 5 of 20, a 5 of 15, a 5 of 12, and a $3 on a purchase of 15. So that's the coupon that I didn't clip. I know if sometimes that coupon comes first if you guys purchase $15, that's a coupon that comes first. So that happened to me in one of my accounts. So that was okay. But yeah, those are the three coupons that I already redeemed in one of my accounts. And I actually did a Google Doc for myself for the transactions that I was gonna make, and this does make it a lot of easier. So you just go to the store with your your Google Doc that you make for yourself, or write down whatever you're gonna purchase, and that makes it easier. So this helped me out a lot. But I know a lot of you guys like to see what product are you guys gonna purchase. But yeah, this helped me out a lot, doing it actually faster, my transactions. So here I did that I was going to make supposedly 7 transactions, but I ended up doing 9. 9 transactions, and in 2 different stores, since in my nearest Walgreens, they had Crest products. So I wanted to do the deal on the Crest products, so they didn't have the ones that they were for $3.99, so I had to go to a different Walgreens. So let me start with the first transaction that I did, guys. And let me go into my Google Doc. And those were my 2 transactions that I did first. I know I wanted to go the $5 razor were first from the Maybelline. So that's one of the first transactions that I did. So I did purchase 2 of the Maybelline. Supposedly I did put that it was gonna be $3.99. Of course, my Walgreens is a little bit higher. And this was this one over here, this transaction right here. So it was really low out of pocket, this whole transaction. So yeah, guys, I'm recording, by the way, here in my garage. Hopefully there's a lot of light. Well, I think there's not a lot of light, but hopefully you guys are able to see the products that I purchased. But yeah, this was my first transaction. So the Maybelline deal, guys, this week, it is buy 2 Maybelline products and get a $5 register reward. I'm going to be including the picture of that register reward that I did got, but I did use it in my other transaction. So yeah, this one at my Walgreens is the price of $7.79. So let me see if that one was correct, that one that I put in my Google Doc. Let me see. Maybelline, actually, no, this one is $7.99, and I think I should have told them something, because the cashier, since it was marked down for $7.99. So yeah, sorry. So it was $7.99, and then this one they rang up for $4.49, this one. But she did change it, since I told her it was marked down for $4.19. And I actually had the picture. I could show you guys that one too. So yeah, this one at your Walgreens, it might be $3.99, but for me it was marked down for $4.19. So for this transaction, I had a $10 and a purchase of 2 a digital coupon on any 2 Maybelline products, eye products. I'm sorry, it only qualified the coupon on any eye products. So these are the 2 products that I purchased. And in this transaction, I did use the coupon, $5 on a purchase of 15. And then I also included the Chips Ahoy this week. They are on sale for $2.99. I added these candies to get my total to $15.
So use the 5 of 15, the Kit Kat chocolate. It is on sale this week for 79 cents. And they also added this lollipop for 59 cents. And let me show you my receipts, guys. So that's my coupons, my 5 of 15, my $10 on the Maybelline, and then my dollar on the Chips Ahoy cookies. And if I didn't mention that, we do have a dollar on one on the Nabisco cookies. And I paid only 55 cents out of pocket. So that was basically a $5 moneymaker right there. So that was a great deal. My second deal, I also did this on the... So yeah, at my second transaction, it was gonna be another two of the Old Spice. And let me show you guys my third one. So since I have it right here. So the third one, it was kind of the same thing. I did again the deal on the Maybelline, but this time I only had a $3 on one on the Maybelline eye product, and then I also had a $2 on any eye Maybelline product. So those are the two coupons that I use for the Maybelline. Remember, let me say it again, that Maybelline are buy two get a $5 raise reward. And I added the big pens. I wanted to see if my digital coupon was going to come off, and it did. So the big, this ones are priced at $2.99, and I had a $5 on two and any big stationery products. I also added the chocolates. I added they're kind of melted since it was really hot here today. But yeah, these are 79 cents too. And also the Kit Kat for 79 cents. And then in this transaction, my $5 of 15 came off too. My $5 for the big, my $3 for the Maybelline, and the, another $2 for the other Maybelline. I paid 94 cents out of pocket plus tax, $1 in points, and paid 2 cents out of pocket. So it was basically $5 moneymaker too. So that was my two transactions that I did. Then I also did the deal on the Tide. The Tide is not giving you points back, but they are on sale this week. They are buy three and get that 4-1 for free. So for this one, guys, if you guys don't have digital coupons, they are printable coupons to print on PNG every day. And those are $2 and one. So I did only print two. I thought I had a coupon on my account for the third one, for this one, but I guess I didn't. So it was okay. I still paid a little bit out of pocket. And then for the Downy, there is also a printable coupon. If you guys don't have a digital coupon, $1 and one of the Downy fabric softener. So in this one, I did use my 5 of 12. 5 of 12, those are my printable coupons that I printed. $4.97 plus tax, I paid $5.38 out of pocket. So that one, it was still great. Probably I'm going to go back and do the Tide deal since I'm running low on Tide products. So yeah, that was another great deal. Next one, I did found paper products, guys. So these ones are regular price, $5. $5, but we do have a $1.25 store coupon. So if you guys are new shopping at Walgreens, this is the Walgreens book that you could get at Walgreens. If you guys don't see it in the front of the store, you could ask for this book of coupons, and they should be able to give it to you. So you could pair this with any manufacturer coupon that you guys have. I did have two pillies left that I had from a couple products that I purchased before at Walgreens that they were for discount. So I had a 50 cents on one plus the store coupon. So yeah, let me show you guys my receipts here for my paper products. Here, I just purchased those two products in this transaction. So that's the $2.50 are the IBC book coupons. And then two of the Peely coupons, 50 cents for each coupon, and paid $6.50 plus tax. I redeemed $5 in points and paid $2.04 out of pocket for those paper products. Next week is going to be better deal, guys, for this cut products. So if you guys are not able to buy it this week, next week, we should be getting it for $2.75 instead of $3.75, guys. So yeah, $2.75 next week on the Scott paper products next week. Next deal I did on the Old Spice. I did it twice since my husband loves these products and my son too. So the Old Spice body wash are buy two, get a $4 raise reward, and they are on sale two for $12. And for each transaction, I did use my coupon 5 of 12.
So here's one of my receipts for those. Let me see if this one will focus my camera. Oh, let me see. Okay, there we go. Okay, so 5 of 12. I had a coupon on digital coupon of $4 on a purchase of 2 on the Old Spice products. I did paid $3 in points and paid 25 cents out of pocket and got back my $4 register. We're making this totally free plus a money maker. Yeah, if I redeem $3 in points, it should be totally free in some sense, moneymaker. Then I also did the second transaction, another 2 of the Old Spice body wash. Remember, they are 2 for $12. When you buy 2, you get a $4 ratio worth. So my 5 of 12 came off. My $4 on 2 digital coupon came off. Of course, this was a different account. Paid $3.25 in this account. It was actually my husband's account, which I didn't have points on that, so I paid $3.25 out of pocket, but got back my $4 ratio. We're making it a 75 cent money maker for those two as well. And next transaction that I did, let me see, it was gonna be on the crest. I wasn't gonna do this crest deal, but I didn't know this was included on the deal, so I needed this for my daughter. So yeah, I did this deal. So I didn't have this planned, but yeah, like I said, I didn't know this was included. When I was in the store, I was looking at this one, and yeah, my daughter likes the battery toothbrushes. So yeah, that's the one that I got. So this one, it is regular price $15.99. And this is also included by 2 and get a 4,000 points. So for this one, I added 2 of the ones that they were priced at $3.99 toothbrushes. And then I also added the Crest toothpaste price at $3.99 too. So I got back 8,000 points on this 4. And in this transaction, I added 2 of the green tea, if you could see them, 1, 2, they are up on sale for $1.99. For this transaction, I used a 5 of 20. Yeah, 5 of 20, 5 of 20. And then I had the digital coupon I didn't mention. It was the $7 on 3 digital coupon on the Crest products. I forgot to clip my dollar on 1 digital coupon, otherwise I would have paid $1 less. And then I did use the $10 ratio words that I got from the Maybelline. I was gonna use it for a different transaction. I have a mess here, sorry. So yeah, the ratio words that I got from these two transactions, that they were $5 for each transaction, $5 ratio word, I did use it in this transaction. So those were the coupons that you guys see, the five manufacturer coupons. Those are the register words. So my total was $9.94. And plus tax, $10.21. But for this ones, I did get back 8,000 points. 8,000 points back, but did pay $9.94. 8,000 points. And it made it like for 48 cents. 48 cents each. It's a great price for that one. 48 cents for that, guys, after regular price $15.99. So next transaction that I did, it was another on the Oral-B. This was on my account, actually. So in this one, I had a coupon that is similar to this one, that, and I did this in 2 transactions and it didn't work. That was okay. I'm gonna try to do it in a different one to see if it works. But yeah, this one didn't work for me, but I had a similar coupon that, but it was the 5,000 points when I spent 20. So that's a coupon that I used for this transaction. That is a coupon that looks like this. So a 5 of 20, $5, get 5,000 points when I spend 20. And this was this transaction. So I purchased 6 of the Crest products that they were $3.99. So this ones are 1, 2, 3, 4,
5, 6. 6 products that are priced at $3.99, and then 2 of them that they are priced at $2.99. So the ones that are priced at $3.99, that qualifies for the 4,000 points back. 4,000 points back for buying 2. And the ones that are priced at $2.99, you get back a $2 registry reward. So for these ones, I did use a $7 of 3-digit coupon, a $4 on a purchase of 2, and also a $3 on a purchase of 2, and a $1 on 1-digit coupon. And for this transaction, that was it. What I purchased only the Crest products. So that was my coupon, 5 of 20. It's kind of hard recording one hand, then try to focus my phone. But yeah, there is my coupon, the 5 of 20. And then, spend 20, get a 5,000 points. That's the coupon right here. And then the coupon on my account, $5 on a purchase of 20. Then my Oral-B digital coupon, 7, 4, 1, and 3. And then the $4, this was the $4 for one of the Old Spice body wash. I was going to use the other one, but for some reason it didn't scan. And the cashier, she was a manager. She didn't want to do it manually. I know a lot of stores do it manually whenever they don't scan. But yeah, that one was a scan. And I even added some chocolates to, because I knew for every product that you guys have, you have to have. For every manufacturer coupon that you're going to use, you have to have a product. So that's why I added 2 of the chocolates for 79 cents. But they didn't, one of those coupons didn't scan. But that was okay. So I ended up paying out of pocket $5.98, but got back 22,000 points back, guys. 22,000 points back. Class A $2 registry award. $2 registry award, so that made this deal completely free. Plus a $18 moneymaker. So this was a great deal. Probably I'm gonna try to do this deal again in another account to see if I have the coupon on my account, the 5. So yeah, the 5 of 20, spend 20 and get 5,000 points. I also had that digital coupon on my account. So that's why I got so many points, 22,000 points. So I got 5,000 points when you spend 20 on the paper coupon. That it was something like this. And then my digital coupon, spend 20, get 5,000 points. Plus all the points for every 2 of the Crest products that I purchased. So that was a total of 22,000 points plus the $2, $18 moneymaker on that Crest deal that I did right here, guys. So that was a great, great moneymaker. And now let me go into the last transaction. The last transaction, I did purchase only food products, guys. So I actually wasn't planning to buy as much of this snacks, but this is the one that I was trying to use, and for some reason it didn't came off. And I know after my coupon that I was using on this transaction, and let me show you which coupon was that. Actually, the one that it came off only, it was a 3 of 15. I know I had a 5 of 20 in this account too, and it didn't came off. That's why in 2 of my accounts I didn't clip that 3 of 15, guys. But in this account I did clip it, and this is the first coupon that it came off. And my total was more than, it was $35. $35, and I knew after the store coupon, that is the 5 of 20, my total should be $30. So I wouldn't be able to use this one. So it's a 6,000 points when you spend 30. So that's why I got my total to $35. But for some reason it didn't work. The one that it did work, it was a coupon that it was on my account, that is spend 20, get 5,000 points. So that coupon did work, but not this one. So yeah, this one didn't work together with my digital coupon in this time, but like, that's okay. So yeah, I purchased only food products, guys. So the chips are on sale this week, 2 for $4. I did purchase 4 of them. So 1, 2, 3, 4. And then the cashews, they are on sale 2 for $3.99. So I got 3 of them.
Then the 24 pack of water of Dasani, they are on sale also for $3.99. And then I also purchased this salt. So this is regular price, $1.29. And then I also purchased this ice creams for $5.99. And this one, I didn't use points, it was 32. My total, $32.23. So as you can see, guys, that was of my total out of pocket, so I have no idea why the coupon didn't work, but yeah. But in this one, I got back, like I said, a 5,000 points back. 5,000 points for that, which is, it was only food products, so I didn't mind paying that much money for those products. So the only reason that I went so high, so I wanted to see what I was gonna get, like I said, the 6,000 points for this coupon, which I didn't, but that's okay. I guess I use it next time. And it does expire the second of next month, so I'm not sure if I'm gonna do the coupon. But yeah, guys, another deal that you could guys also do, you could guys, I'm gonna go back. I just printed these coupons on the Dentec products. They are buy one, get one free this week. You could print this from the Dentec website. That is, let me see, I think I have it open still here on my computer. So this is the website. So you just go into the website and just click where it says coupons right here, this corner right here, right there. And then you're gonna be able to print $1.01 coupons. So I did print it too. I'm probably gonna go back, I'm not sure if tomorrow. But yeah, guys, that was it, what I purchased today at Walgreens. Make sure to take advantage on those coupons, guys. The coupons that are the I think in that it did got me out of my coupons. Let me see, clip redeem. Okay, this one's, make sure to take advantage of and using those coupons. I only have, I think, two left in one of my accounts. I only have like three accounts at Walgreens, three or four accounts, but I only used three accounts today. So yeah, and the only two that I have left, I think, in one of my accounts is the 5 of 15 and the 5 of 20, I believe. But yeah, make sure to take advantage and using those great coupons. If you guys don't need anything else, just get your freebies that are the Maybelline, the Old Spice, and of course the Crest products. If you guys have the same coupons, let me know in the comments down below, guys. If you guys want me to include my Google Doc, I could go back into the Google Doc and include the two transactions that I didn't include here. Since here I only put 7 transactions, I could go back and edit it and add it to the other two transactions that I did, that it was actually this one. And then which other one out? Let me see. Which other transaction that I didn't plan to do? I think it was another of the Old Spice. So yeah, I didn't plan to do two of the Old Spice, but yeah, probably gonna go back and do that one. I'm not sure, but yeah. So yeah, guys, that was it for this video. I'm sorry this video was a little bit long. If you guys have any comments, comment down below, and I will see you back on the next one. Bye. Hola, bienvenidas nuevamente aquí a mi canal. En este video les quiero compartir mis compras que realicé hoy en la tienda de Walgreens. Como puede ver, sí compré bastante productos hoy. Esta semana en la tienda de Walgreens tenemos súper ofertas, así que espero y las puedan aprovechar. Les compartí una foto en mi community tab de aquí de mi canal de YouTube, que tenemos estos muy buenos cupones. Déjenme les muestro cuáles. Yo ya redimí algunos. Como puede ver aquí, ya fueron redimidos, que fue el de 5 en 20, 5 en 15 y 5 en 12. El que no usé aquí en esta cuenta fue el de 3 en 12. Ese yo no lo agregué a mi cuenta porque muchas de las veces ese es el primer cupón que se le va a descontar. Así que si usted planea a realizar algunas ofertas, primero agregue estos tres cupones y realice sus compras que vaya a realizar. Y ya dejé para el último el de 3 en 12, ya que a mí en una de mis compras sí me pasó. Se me descontó solamente el de 3 en 12. En esa cuenta sí me olvidó que lo agregué. Así que
Déjenme les voy a comentar lo que compré. Bueno, esta vez yo sí realicé mi Google Doc de las transacciones que planeaba realizar. Aquí puse que iba a realizar 7, pero terminé realizando 9 transacciones en 2 tiendas diferentes. Ya que en mi primera tienda no encontré productos de Crest y esta es la oferta que me interesaba mucho porque no sale con una súper, súper ganancia si es que tiene los cupones digitales, los mismos que yo tenía en mi cuenta. Pero sí, esos son todos los productos que compré. Realicé, como les digo, 9 transacciones. Y vamos a comenzar con la primera transacción que realicé, que fueron estas. Quise realizar primero las transacciones que incluyen el Maybelline. El Maybelline esta semana están a compra 2 y le van a imprimir un Race Reward de $5. Si usted es nueva comenzando a comprar aquí en la tienda de Walgreens, lo primero que tiene que hacer es crear una cuenta aquí en su website de Walgreens. Que es este website. Nada más le oprime donde dice Balance Rewards. Déjeme ver. Bueno, aquí va a entrar a mi cuenta porque yo ya estoy ingresada en mi cuenta, pero aquí le da una opción para crear una cuenta. Ya que haya creado una cuenta, que le piden su información, básica información. Cuando usted esté lista para ir a la tienda, solamente lo que va a necesitar es su número de teléfono para cuando vaya a pagar, así es como se le van a descontar sus cupones digitales. No se les olvide también entrar en su cuenta para agregar sus cupones que tengan disponibles para agregar. Si va en su aplicación o en el internet, también le van a aparecer así los cupones digitales que tengan disponibles para agregar. Solamente le oprime aquí. En donde dice clip, que es para agregar a su cuenta, y así es como se van a ir agregando a su cuenta. Otra cosa también, si usted es nueva, no se les olvide agregar el librito, que estos son cupones de la tienda de Walgreens. Este librito lo tienen enfrente de la tienda donde están todos los circulares de esa semana que tienen en la tienda de Walgreens. Si no, por alguna razón no lo ve, puede preguntar a la cajera y ellos se lo tienen que dar. Así que esos cupones pueden usarse junto con un cupón de fabricante. Así que esos son de la tienda, va a poderse ahorrar un poquito más de dinero. Así que no se les olvide eso si es que es nueva comprando en la tienda de Walgreens. Así que déjenme comienzo con la primera oferta. El Maybelline está a compra. Esta es mi primera transacción. Compra 2 productos de Maybelline y le están regresando un Race Reward de $5. Que este es un Race Reward. Si usted no sabía, este es un Race Reward que lo puede usar para su siguiente compra. Pero tiene que ser para una compra diferente. Por ejemplo, este es de Old Spice. Este no lo voy a poder usar si quiero comprar otra vez Old Spice para que me salga más barato. No lo voy a poder usar. Lo tiene que hacer en otros productos diferentes. Así que el Maybelline, este está a 7, tenía que estar a 7.79, pero me escaneó a mí a 7.99. Así estaba marcado en mi tienda, 7.79, pero me escaneó más. Por alguna razón siempre me pasa eso, que muchos cosméticos dicen un precio y ya cuando voy a la tienda a pagar siempre escanean a más. Este sí le dije a la cajera porque estaba a 4.19. Este sí me di cuenta que escaneó a 4.49 y le cambió a 4.19. Así que para esta compra sí usé mi cupón de $5 en la compra en 15. Para que se descontara ese cupón, me agregué las galletitas estas de Chips Ahoy. Están a $2.99. Tenemos un cupón digital de $1. Y déjenme les muestro aquí. Parece que esta fue la cuenta que usé para esta compra. Aquí tengo el cupón que usé. También el del Maybelline. No les comenté el cupón que usé. Pero usé este cupón de $10 en la compra en 2 productos de Maybelline. Que fueron para estos dos, para 2 productos, para solamente calificar para los productos de ojos. Así que este también es para los ojos y este también, así que ese cupón se me descontó. Y como les decía, las galletitas a $2.99 y este es el cupón de $1 para esas galletas. Y para completar la oferta agregué este chocolate de 79 centavos que está en oferta esta semana y esta paletita de 59 centavos. Ahí fueron más de $15.
Se me descontó mi cupón de 5 en 15, mi cupón de $10 por los productos de Maybelline y el cupón de $1 de las galletas de Chips Ahoy. Pagué 55 centavos de mi bolsillo. Y básicamente fue $5 de ganancia, ya que me regresaron mi Race Reward de $5, pero no lo tengo aquí ya que lo usé para algunas otras transacciones que realicé. Siguiente transacción también realicé otra vez el de Maybelline. Este fue en mi cuenta. Estos $4.19 cada uno. Y para este tenía un cupón de $3 en la compra en uno. Para el otro tenía el cupón de $2 en la compra en uno. Y agregué los lapiceros Bic. Estos están a $2.99. Quería ver si mi cupón de $5 en la compra en dos productos de Bic se me iba a descontar. Y sí se descontó, ya que lo escaneé el producto con mi aplicación y no se estaba no me parecía que calificaban estos, pero sí se me descontó. Así que súper contenta con esta transacción. $2.99 cada uno. Y en esta transacción también usé mi cupón de 5 en 15. Agregué estos chocolatitos para que fueran los $15, que son 79 centavos cada chocolate. Nada más que hoy se estaba bastante caliente aquí, así que como por eso los veo así que ya se estaban derritiendo. Y déjenme les muestro el recibo. 5 en 15. El cupón del BEC, el cupón de $3 en uno, el otro del $2 en uno de Maybelline, pagué 94 centavos más taxas, pagué $1 con puntos y pagué 2 centavos de mi bolsillo, 2 centavos y me regresaron mis $5 del Race Reward, que fueron también una ganancia de $5. Bueno, yo lo veo así, 5 ganancias de $5. Siguiente transacción realicé en los productos de Tide. Esos no están regresando puntos esta semana, pero están, déjenme les muestro si quieren, para que miren aquí en el circular. Están a compra 3 y el cuarto le va a quedar totalmente gratis, que es este que puede ver aquí. Y puede agregar esos productos. Yo solamente compré los Tide y el Downy, pero también califican este, también las toallitas Bounce. Y para estos, yo imprimí dos cupones, hubiese imprimido tres en la website de P&G. Déjenme lo abro aquí también para que miren cuál es el website, ya que también ya cambió. Si usted no ha chequeado ese website de P&G, Everyday ya cambió. Ahorita se mira así, ahorita se va a cambiar automáticamente, se cambia a esta página. Tiene que ingresar a su cuenta y ya se mira así. Así que lo que tienen que hacer es ingresar, si es que tiene una cuenta, si no tiene cuenta la tiene que crear. Tiene que poner sign in y después cuando ya esté en su cuenta, lo primero dice cupones y ya después ahí le van a dejar imprimir cupones. Así que ahí está el $2. Aquí ya no me aparece el Tide porque yo ya lo imprimí. Como puede ver, no me aparece. Hay de que también si quiere imprimir, pero aquí solamente les dan 2 días, así que yo lo imprimí hoy, ya para mañana se vence el último día para usar ese cupón, así que imprimí dos de Tide y uno de Downy. También hay uno para imprimir de Downy aquí en el mismo website, que es P&G Everyday. Les voy a dejar este link de ese website para si quiere imprimir cupones del Tide de $2 en uno. Nada más lo deja imprimir uno por cuenta, así que sí puede realizar más de una cuenta en ese de P&G Everyday para imprimir tres cupones. Así que yo pensé que tenía uno en mi cuenta de $2 en uno y no chequeé, pero sí, en esa cuenta de mi esposo no lo agregué, pero todavía me gustó esta compra. Así que a lo mejor voy a regresar a realizar otra vez esta compra de Tide. En esta compra de Tide se me descontó mi cupón de 5 en 12. Los tres cupones que imprimí, dos de $2 y uno de $1, pagué $4.97 más taxa $5.38 de mi bolsillo. Esta no regresa nada. Siguiente oferta, también compré los productos en papel, ya que en esta tienda había productos en papel, así que aproveché. Espero y si puedan mirar bien lo que les estoy compartiendo, ya que estoy aquí en mi garaje, porque aquí dejo mis productos. Bueno, los productos de comida también los dejo aquí, los limpio y ya después los meto para adentro, pero sí, muchos de estos productos van aquí, así que se me hizo más fácil grabar aquí. Así que estos productos de papeles, precio regular $5, el papel de baño del Ska Comfort Plus, son 12 rollos, precio regular, como les digo, $5, pero tenemos cupón de la tienda que puede usar de $1 con 25 centavos por este producto.
Y a lo mejor voy a regresar para comprar las servilletas de la escaya que tengo en mi cuenta de gasta. Perdón, cuando compro servilletas me regresan 1000 en puntos por las servilletas SK. Pero estas sí, estas usé este cupón y también usé dos cupones de que venían en nuestros productos. A veces venían como unos cuponcitos aquí pegados, así que tenía dos de 50 centavos. Usé esos dos y lo demás lo pagué en puntos, que fueron $5. Pagué $2 con 4 centavos de mi bolsillo por esos productos de papel. Así que se fue la transacción de estos productos de papel. Siguiente transacción que realicé fue de los productos del Old Spice. Esta oferta no la dejen pasar. Esta oferta también incluye el Olay, si usted prefiere el Olay. Yo tengo ahorita bastante enjuague de mujer que incluye también del Olay. Así que quise comprar ahorita los productos de hombre, que son estos de Old Spice. Estos les gustan mucho a mi esposo y a mi hijo, así que por eso compré estos. Están en oferta 2 por $12. Cuando compra 2, le está imprimiendo un Ratio Reward de $4. Más aparte, si tiene el cupón de 5 en 12, que es este, de 5 en 12, junto con su cupón de $4, que fue este también que se me descontó. Como puede ver, aquí está. $4 en la compra en dos productos del Old Spice. Le va a quedar totalmente gratis. Totalmente gratis y con ganancia. Aquí en una transacción yo pagué $3 de mi bolsillo solamente, perdón, $3 en puntos y pagué 25 centavos por los dos que me quedaron totalmente gratis. En los otros dos fue en una cuenta que todavía no tenía puntos, así que pagué los 3.25, pero me regresaron mis $4 del Ratio Reward. Pero el otro Ratio Reward sí lo usé para una transacción que fue esta, la del Crest. Pero si esta pagué los 3.25, me regresaron mis $5 de Ratio Reward y haciéndolos totalmente gratis también con 75 centavos de ganancia. Esta es una de las transacciones que no estaba planeada yo realizar. Como les digo, planeé yo todas mis transacciones que iba a realizar, pero cuando miré en la tienda que estos también incluían, decidí aprovechar esta oferta en el Crest, ya que mi niña le gustan estos cepillos con batería o los que se cargan. Así que estos están a $15.99. $15.99. Y como ella tiene los brackets, estos se limpian mejor. Bueno, yo también tengo los brackets y se me hacen más fácil a usar estos. Así que estos están a $15.99 y también incluyen la oferta de compra 2, le regresan 4000 en puntos. Compré también estos otros dos, que estos están a $3.99. Para estos tres usé el cupón, que es de $7 en la compra en tres productos de Oral-B o de Crest. Y para este no usé un cupón, se me olvidó agregar el cupón de $1 en uno. Si no hubiese haber pagado en esta transacción $1 menos. Para esta transacción, para completar en esta transacción, quería usar este cupón, pero se me olvidó que después del cupón de 5 en 20, mi total no iba a ser $30. Así que estos y dos de los green tea de este jugo, que están en oferta $1.99, compré dos. Me llegó mi total a $30, pero después de mi cupón de 5 en 20, que si se me descontó, ya mi total ya no eran $30. Así que por eso fue que este cupón no me contó. Así que tengan mucho cuidado. Si usted tiene un cupón de estos de gasta 20, le regresan 5000. O si es un de estos de gasta 30, le regresan 6000. El cupón, estos, déjenme lo mismo cuáles. Estos son cupones de la tienda. Estos son cupones de la tienda, así que estos muchas veces nos confunden. Nos confunden. Estos son idénticamente estos, que son cupones de la tienda. Si usted va a usar un cupón de la tienda, tiene que descontarlo primero y después ya mirar si usted va a gastar el total de cualquier cupón que vaya a usar de estos. Así que por eso en este caso no se me descontó, pero sí se me descontaron todos estos cupones, el de 5 en 20, el de 7 en 3 productos de Orbi. Y en esta transacción fue que usé mis dos Ratio Reward de $5 del Maybelline, de estos. Acuérdense que compra dos y le regresan $5 en Ratio Reward. Así que en esta transacción fue que usé estas de dos
de $5. Fue mi total $9.94 más taxas, pero me regresaron $8,000 en puntos. $8,000 en puntos que me vino quedando por uno por 48 centavos. 48 centavos, súper, súper precio para este. 48 centavos después de los puntos que me regresaron. Así que me gustó mucho esta compra. No necesitaba nada de pasta, pero a veces para conseguir estos productos a un buen precio, tengo que agregar eso. Así que lo agregué. Ya no había cepillos de $3.99, sino hubiera haber agarrado un cepillo más, pero agregué la pasta. Siguiente transacción, también realicé esta oferta de los productos de Crest otra vez. En esta sí la tenía planeada. Déjenme le muestro aquí en mi hojita. Déjenme saber si quiere que les incluya esta. Claro, la voy a editar. Le voy a quitar algunas cosas que le puse aquí, que no necesita mirar usted. Pero si quiere que le agregue esto aquí en mis videos, también se los puedo agregar. Y también, claro, las transacciones que no agregué aquí, también las puedo agregar. Las que realicé, perdón, que aquí tenía realizado, planeado realizar solamente 7, pero terminé realizando 9. Déjenme saber, yo les puedo incluir este Google Doc. A mí se me hizo súper, súper fácil llevarme a esto. Así que cada vez que hago yo mi compra, yo realizo mi propia lista para así ir a la tienda y no hacerme bolas ahí en la tienda. Ya que si uno va a usar diferentes cuentas, por eso aquí puede ver que aquí donde dice, aquí tengo la cuenta de mi niña, la cuenta mía y la cuenta de mi esposo también. Así que por eso así le puse, para saber cuál era el número de teléfono que iba a usar. Así se me hace más fácil. Pero sí, déjenme saber, yo las incluyo este Google Doc en mi video. Siguiente transacción, otra vez en la Oral-B. Están a $3.99, que fueron este cepillo está a $3.99. Las pastas también, que fueron 1, 2, 3. Y también el enjuague bucal es $3.99. Por cada dos le están regresando $4,000 en puntos. Los que están a $3.99. Los que están a $2.99 le están regresando un Register Reward de $2 por comprar dos. Aquí está mi Register Reward. Así que en total fueron 8 productos. 8 productos de Crest. Usé el cupón de $7 en la compra en 3. El de $4 en la compra en 2, el de $3 en la compra en 2 y $1 en la compra en un producto de Crest. Más aparte, usé un Register Reward de $4 de 2 de estos de los Old Spice. Iba a usar este también, pero por alguna razón no me quiso escanear. Y esta vez en esta Walgreens, esta manager que siempre me toca, nunca me los quiere poner manualmente. Así que tuve que pagar un poquito más de mi bolsillo en esta transacción. Así que... pero todavía me quedó súper, súper bien esa compra. Pero este lo voy a usar en otra transacción. No sé si lo use esta semana o para la siguiente semana. Pero sí. Así que eso fue todo lo que compré en esta compra. Déjenme, le muestro mi cupón. En esta transacción, perdón, también se me olvidó. Usé el cupón que es de $5 en la compra en 20. Que tenía en papel. Que me imprimió en una de mis transacciones. Y también mi cupón que tengo en mi cuenta de gasta 20, me regresan $5,000 en puntos. Así que ahí me regresaron esos otros $5,000 que fueron en total $10,000 más $12,000 de estos productos del Crest, que fueron $22,000 en total. A 12 y a 22. Así que eso fue, déjenme mostrarle lo que pagué. De $5 en la compra en 20 también se me descontó. $5 en la compra en 20 el cupón digital. Ay, no se me quiere enfocar, déjeme ver para que pueda observar. Aquí está el cupón que así me calificó. Mire, gasta $20 y me regresan $5,000 en puntos. Y luego mi cupón de $5 en la compra en 20. Después de este cupón, mi total todavía era más de $20. Así que por eso sí me calificó en esta compra. Un cupón de $1 por este Oral-B, el de $4, el de $7 y también el de Oral-B de $3, no les mencioné. Y este fue el último, el Register Reward de $4 por el de Old Spice que usé en esta transacción. Mi total fue a pagar $5.92, pero como les digo, me regresaron $22,000 en puntos.
22 mil en puntos más aparte mis $2 de Razor Reward, que fue una súper, súper ganancia en esta transacción. $18 en ganancia. Así que esta compra me gustó bastante, ya que si tiene esos cupones puede realizar la misma compra. Así que estas compras sí se las incluí, sí la incluí aquí en mi, déjeme ver aquí. Esta fue que iba a ser mi cuarta transacción, como puede ver aquí. Según yo aquí iba a usar a pagar $4.94, déjeme ver cuánto fue lo que fue. Aquí me salió un poquito más de $5.92, eso fue porque... No sé por qué pagué un poquito más. Pero sí. Bueno, sí, pero más o menos le quedaría pagar esos. Si es que se los. Si es que ustedes quieren que les incluya este papel para que lo pueda imprimir. Así que esta fue mi transacción que realicé, que me gustó mucho. $18 en ganancia. Ya mi última transacción fueron puros productos de comida que están en oferta esta semana. A las papitas Doritos. Y no iba a agregar tantas, pero la única razón que agregué muchos productos fueron porque quería llegar mi total a $35 para poder usar este cupón, que al final no se me descontó. Solamente me agregaron que tenía en mi cuenta de gasta 20, me regresan 5 mil en puntos. Ese fue el cupón único que se me agregó. Este no tengo idea por qué no, porque ya que mi total después de mi cupón en esta compra fue la que se me descontó, el de 3 en 15. De 3 en 15, en la compra que gasté más, se me descontó solamente el cupón de 3 en 15. Y como les digo, mi total después de ese cupón era más de $30. Así que por eso quería usar este, pero por alguna razón no sé, no me contó. Pero estuvo bien todavía. Así que en esta compra, como les digo, los Doritos están a 2 por $4. Compré 4. Las cashews de la marca Nice están a $3.99. Que estos están casi, no me acuerdo, se ahorra $3. Está casi a $7 estos, así que estos le gustan bastante a mi niña, así que por eso los compré. $3.99 cada uno, compré 3. Las aguas de esta marca de 24 a $3.99, compré 2. Y los helados estos a $5.99, agregué también este botecito de sal a $1.29. Déjenme les muestro para que mire que solamente se me descontó el cupón de 3 en 15. 3 en 15, me tocó pagar $32.23 y me regresaron 5 mil en puntos solamente. Así que esa fue mi última compra. Así que no sí pagué bastante en esta transacción, pero estuvo bien ya que tuve estos productos de comida, si los necesitaba. Bueno, los papitas casi no, pero el agua sí la necesitaba. Ya me quedaba poquita, así que decidí comprar 2 de esas cajitas de agua que están en oferta a $3.99. Así que ahora sí, esto es todo por este video. Ojalá y no les haga aburrido, ya que este video sí me quedó un poquito más largo de lo normal, ya que sí fueron bastantes transacciones que realicé. Si usted no necesita ninguno de estos productos, pero si necesita enjuague de cuerpo, no duden en comprar este del Old Spice, ya que nos queda totalmente gratis y con ganancia. Los productos de Crest también, los productos de papel a muy buen precio. También si quieres esperar para la siguiente semana, también va a estar más barato a $2.75 para la siguiente semana en Walgreens, ya que vamos a tener el cupón de la tienda. Y también nos van a agregar un cupón en digital de $1, así que va a pagar $2.75 por esos productos. Así que ahora sí, eso es todo por este video. Y antes de que me vaya, también les quiero compartir esto. Otra cosa que quiero regresar yo a mi tienda de Walgreens son estos productos del Tentec. Como les comenté anteriormente, yo y mi niña tenemos los brackets, así que estos los usamos a diario. Y estos productos están a compra uno, recibe uno gratis. Si usted va al website, déjenme ver si lo tengo aquí abierto. No lo tengo. Pero déjenme, entro rápido aquí en mi computadora para mostrarles cuál es el website. Así que este es el website, le va a poner dentsec.com. Después va aquí a la esquinita donde dice
coupons, ahí va a poder imprimir cupones. Cupones de $1. Estos son los que yo imprimí, porque estos son los productos que yo y mi niña usamos. También tienen este otro y este otro, si es que usted necesita estos. Yo de estos ahorita tengo en mi casa, o no sé, si a lo mejor también compro uno de estos. Pero si es $1, nada más le oprime aquí y le va a llevar a que va a imprimir su cupón. Así que eso es todo ahora sí por este video. Por favor, no se les olvide darle me gusta a este video. Y claro, también si tienen alguna pregunta, no duden en comentar y los veré en el próximo video. Adiós.